hijos de Jenny Rivera acaban de salir en corte, de corte, justamente por encontrarse cara a cara, nada más y nada menos que con su abuelo, don Pedro. Hace unos minutos se enfrentaron ambos ante el juez en la corte de Los Ángeles. Los muchachos, como ven aquí, estas son las imágenes de la salida de ellos de la corte, los cinco completos. Está viendo usted a los cinco hijos de la diva de la banda en un juicio más contra su propia familia, contra don Pedro Rivera. Imagínense ustedes que ellos están peleando por los derechos de la disquera que manejaba don Pedro y manejaba los derechos de la música, justamente de su madre, Jenny Rivera. A diferencia de la vez pasada en la que el caso fue desestimado, ahora la corte les aceptó la querella. Escuchen lo que dijeron, o lo que pudimos escuchar que dijeron, los hijos de la fallecida cantante. Jackie, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir, Jackie? Es importante. Jackie, ¿qué nos puedes decir? Jackie, algo que nos quieras decir, Jackie. Jackie, algo que nos quieras decir. Algo que nos quieras decir para aquí. Algo que nos quieras decir. Nos ayuda el espíritu de mi mamá, la verdad. Chiqui, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Como abuelo, que posiblemente tenga una operación de corazón, chiqui. No, thank you. Okay, it was a good day. We're happy with the result, and we look forward to moving forward with the case. Lo que logramos escuchar es que uno de ellos dijo, nos ayuda el espíritu de nuestra mamá. En estos momentos, imagino, que muy difíciles que están pasando. Y aunque para muchos parece esto un retroceso para don Pedro Rivera, parece que llegó el momento y él quería justamente poder platicar ante un juez de esta situación. Y el que habló fue Juan Rivera, su hijo, que también estuvo presente. Véanlo ustedes. Yo quería que se desestimara. Claro, es una bronca menos para mi papá. Pero si se desestima, entonces no sale toda la evidencia. Entonces uno todavía queda manchado. Todavía queda uno como que, pudieron haber hecho esto y aquello. Ya con esto sale toda la evidencia. Que yo dije, ojalá. O sea, ahorita que estoy hablando con nuestro abogado, le dije, ¿cuándo va a ser esto? ¿Por qué? Porque quiero que salga ya. Que salga todo lo que hay, todo lo oculto, todo lo negro que realmente hay, que salga, que si nosotros hicimos algo mal, que venga la ley contra nosotros. O sea, yo estoy muy tranquilo con ese rollo, sé que no sucedió y ahora van a tener que comprobar las acusaciones que hacen. Órale, lo ha dicho Juan Rivera, este juicio entonces comenzará en el mes de noviembre y aunque no se descarta que haya otra audiencia antes, mientras ambas partes tendrán que presentar las pruebas de las que está hablando Juan, que ellos están listos para presentar y demostrar la inocencia de don Pedro. Yo lo que me imagino es, yo pienso, ¿qué diría Jenny si ella estuviese aquí viendo que sus hijos se enfrentan en contra de su papá? Qué situación tan difícil cuando su padre pues los ayudó en su carrera y ahora son tus hijos contra tu padre o tu madre. Uy, yo creo que a mí me tendría, o sea, tanta y tanta tristeza por eso. Seguimos aquí en La Mesa Caliente y tenemos una entrevista de lujo. Tenemos hoy a un escritor experto en la corona española con más de 25 libros y ha estado presente en 60 bodas reales. Se trata del autor del libro, Leticia y yo, que ha revolucionado la opinión pública del mundo porque destapó uno de los escándalos más sonados de la corona española. Así que bienvenido aquí a La Mesa Caliente, Jaime Peñafiel. Bueno, don Jaime, este libro cuenta el supuesto amorío de la reina Leticia con el empresario Jaime del Burgo. ¿Cómo dio con este testimonio que realmente ha sido una verdadera explosión mediática? Bueno, él dio conmigo. En este caso, quiso hablar conmigo por aquello de que lo que yo diga tiene mucha credibilidad. Fueron durante 2 meses de charlas continuas, más de 100 folios de declaraciones. Decidí escribir el libro. Pasa que después él se ha disgustado mucho porque piensa que yo solamente he recogido el 10% de lo que me dijo. Cierto es, porque había cosas tan terribles, que yo era incapaz de reproducirlas. Ok, cuéntanos un poquito, porque sí aquí hay una situación que leí en su libro, me lo leí todo, e incluso dice que Jaime del Burgo le iba a proponer matrimonio a la reina Leticia, hoy reina Leticia de España, con un gran anillo que le iba a entregar en el Hotel Ritz de Madrid. ¿Es verdad todo esto? Sí, él estaba tan enamorado de verdad,
que cuando todavía no sabía nada de Felipe de Borbón, se veía con Leticia frecuentemente. Y un día, como muy bien recuerda, en el Hotel Ri, en una comida, de pronto llevaba su anillo de pedida porque la iba a pedir en matrimonio. De pronto, sin venir aquí, Leticia le dijo, estoy enamorada de un hombre muy importante. Entonces Jaime del Burgo pensó, no sé por qué, y supuso que era de Felipe. ¡Wow, qué fuerte! Wow. Y no se equivocó. Ese día no hubo pedida de mano, pero sí hubo un encuentro entre ellos dos. El día antes, dice usted en su libro, de la boda de Leticia con el príncipe Felipe. ¿Y qué es lo que se dicen ellos en esa reunión? Ella le reprocha, ¿por qué no me pediste ese matrimonio? Y es cuando le recuerda que llevaba el anillo. Entonces, la víspera de la boda. Yo creo que de las cosas más fuertes que leí, y voy a citar textual que usted dice, es que la reina Leticia estaba embarazada de un periodista de apellido Tejera cuando conoce al hoy rey Felipe VI. Sí, y el periodista Tejera no lo sabía, es decir, lo ocultó. Y el día que se encuentran por primera vez Felipe y Leticia en casa de un periodista, se llama Pedro Urquicia, que murió hace poco, Leticia se da cuenta que Felipe se ha prendado de ella. Y entonces se da cuenta que llevando lo que lleva en el vientre, no es posible. Y se va y aborta. Y aborta para poderse casar con Felipe. Platíqueme un poco de cómo le cuenta Jaime del Burgo que ellos sí se veían en el mismo Palacio de la Zarzuela estando la reina Leticia ya casada con el rey Felipe VI. Él tenía su habitación en Zarzuela. Él dice, yo tenía mi propia habitación en la que se reunía con Leticia para hacer el amor, para lo que sea. Don Jaime, ¿pero el rey Felipe VI no se daba cuenta de estas cosas? Para eso no se da cuenta. Lo que pasa es que sorprende. Mira, en el libro hay una fotografía que me facilitó el propio Jaime del Burgo. Están los dos en Nueva York. Sí. Y la fecha es 2011. Uh-huh. Ellos se casaron en 2004. Allí estuvieron 8 días. ¿Cómo explicaba ella al regreso, la ausencia de 8 días a su marido? Mira, hasta el extremo lo cuenta él, no lo quería yo contar. En una calle de Madrid tenía alquilado un pequeño apartamento para su encuentro sexual. En la calle Miguel Ángel dijo. Cierto es que hace poco Jaime del Burgo hizo público una imagen de Leticia en la que ella le decía con su propia voz, estoy enamorada, sácame de aquí. Leticia le llamó y le dijo que la retirara inmediatamente porque no la había autorizado a utilizar esa fotografía. Pero entonces él dijo, la retiro, pero esto es cierto. Yo creo que una de las cosas que ha desatado todo este libro suyo de Leticia y yo y estas declaraciones que Jaime del Burgo le da es que también se dude de la paternidad de las hijas del rey. ¿Le habló Jaime Burgo de algo de eso? No, rotundamente no, por más que se diga ahora la gente maliciosamente, la niña se parece, no se parece. Son hijas de Felipe y de Leticia en el matrimonio. ¿La familia real española ha tratado de contactarlo después de esta publicación del libro? Si la Casa Real contactara conmigo, se quejara de mí, le diría, cuidado, que no quiero publicar el 90%. No me obliguéis, porque yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Muchas gracias, Jaime, por estar gracias. Con nosotros gracias, en la muy mesa inteligente caliente. Vuestra respuesta. Hasta luego. Ha sido un placer. Cómo no, muchísimas gracias.